Hola, mi Sportrin. Bienvenidos a la simulación entre Alianza Lima y el Melgar de Arequipa. Vemos qué pasa en este partido. Vos me estás diciendo que es un encuentro que se juega en el Estadio Matute a las 4 de la tarde el domingo, la fecha que cierra. Esa fecha 13 el domingo. Todavía mañana el lunes falta un partido, juega el Cristal. A las 3 y media de la tarde juegan el Gallardo contra la San Martín, pero será para mañana. Antes de todo, voy a saludar a mis amigas de la comunidad que sean mamás. Un fuerte abrazo en su día aquí en el Perú y en muchas otras partes de Sudamérica y el mundo. Celebran ese día en particular, el segundo, o sea, el domingo de mayo, el Día de las Madres. Así que acá un fuerte abrazo a todas las mamás que me pueden estar un también. Un fuerte abrazo aquí para ustedes. Un beso también, especial para mi mamá también que está donde sea, se encuentre. Acá un fuerte abrazo también le mandamos. Y ojalá pasen muy bien. A todos mis amigos de la comunidad que sé que son bastante, que incluso son menores de edad, por favor, regálenles algo simbólico a sus mamitas para que ese día sea importante para ellas. Se lo digo porque soy padre y a mí me gustaría no que me regalen un montón de cosas caras, sino más que todo algo que les salga del corazón y creo que es importante para las más también. En cuanto al partido, vamos a decir que es el partido para mí de la fecha, junto con el partido de Binacional contra Unión Comercio que fueron el sábado. Creo que este partido también en Matute es un partido que va a sacar un poco de chispas. Si bien los equipos no están en la parte arriba de la tabla, no están peleando por ingresar o por el campeonato o por ingresar a Libertadores siquiera, Melgar y Alianza Lima están ahí tratando de ingresar a Copas Internacionales por la Sudamericana. Lamentablemente no han hecho los puntajes adecuados. Si bien es verdad que ambos equipos estaban jugando Libertadores y muchos jugadores estaban mentalizados en jugar la Libertadores y no el torneo local, yo creo que Melgar y Alianza Lima son equipos que están obligados a ganar, obligados a meterse a copas internacionales. Y repito, por lo menos Sudamericana. Yo para mí creo que si el Melgar y Alianza Lima no juegan Sudamericana, este año va a ser un fracaso rotundo porque también ha recibido un montón de millones de dólares, ¿eh? O sea, por jugar Copa Libertadores la fase de grupos, Alianza Lima ha recibido 3 millones de dólares en total, porque cada partido local le da 1 millón. Melgar recibe hasta 4 millones de dólares, porque recordemos que ahí en Melgar ya jugó dos fases previas de Libertadores, donde por cada partido jugado en Arequipa recibían 500 mil dólares. O sea, jugaron contra U de Chile en Arequipa, jugaron contra Caracas en Arequipa también. Ahí nomás recibió 1 millón de dólares, y cuando ingresaron a la fase de grupos recibieron 3 millones también con Alianza Lima. O sea, el Melgar este año ha recibido por la Conmebol 4 millones de dólares. Es un montón de dinero, ¿cierto? Entonces, yo creo que este Melgar y Alianza Lima también necesitan otra vez esa copa, por lo menos Sudamericana, repito, si es que no llegaran a eso y hasta ahorita están sin ingresar a estas copas, yo creo que va a ser un fracaso rotundo para ambos equipos que creo que ya son. De hecho, Melgar es un equipo que hace hasta un par de años ha salido campeón. Alianza Lima hace 2 años salió campeón también del fútbol peruano. Así que para mí son dos equipos grandes, grandes de Perú. Si bien Alianza Lima obviamente es el equipo más popular o uno de los más populares en el Perú, yo creo que este partido es un partido clave que vamos a intentar ganar sí o sí, si no se complica el tema de ingresar a copas internacionales. Ojalá que sea así, porque bueno, ojalá que pueda ingresar, porque yo creo, al menos creo que son equipos ya grandes, son equipos representativos, son equipos que tienen mucha hinchada, que aseguramos seguramente que van a poder llenar sus estadios respectivos, o al menos si es que están haciendo un buen juego, creo que va a despertar al menos el deseo de los hinchas para poder ir al estadio y que sean a tribuna llena, ¿cierto? Porque la Conmebol está haciendo los esfuerzos denodados para que el torneo Libertadores y Sudamericana sea un torneo atractivo, sea un torneo, por eso han subido los premios para equipos peruanos, de hecho para equipos, todos equipos en Sudamérica, para que puedan invertir bien, ¿cierto? Para que puedan mejorar sus estadios. Pero lamentablemente que hay partidos de Sudamericana y Libertadores que son casi estadios prácticamente vacíos. Recordamos, por ejemplo, el remate del tiro va a ser casi. Decimos, recordamos, por ejemplo, el partido que jugaron Alianza Lima contra Palestino, la última fecha en Lima. El estadio, si bien estaba al 50%, yo creo que estaba un 30-40% de su plenitud. Sucesos como están pasando, ¿cierto? Yo estaba viendo también, me acuerdo también, el partido de Cristal contra el U de Concepción después de la goleada que se llevó frente a Olimpia. No fue mucha gente al Estadio Nacional, nos recordamos, estaba medio vacío. Entonces yo creo que esto se mejora y esto va a pasar. ¡Uy, el remate de tiro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Oh, no puede ser! Se la falló, la botaron, ¿no? Ah, la botaron felizmente. Hubiera sido un blooper que se la bote el delantero, Alianza Lima. Le decía entonces, yo creo que los equipos peruanos van a generar mucha expectativa en la gente. La gente vaya al estadio en gran cantidad a verlo jugar la Libertadores Sudamericana cuando estén jugando bien. Pero si Alianza Lima está jugando mal el torneo local, el Melgar está jugando mal el torneo local. O sea, la gente no va a ir como loquitos a ver Libertadores porque ellos saben que pueden perder fácilmente. Entonces, ojalá que todos los equipos entiendan que deben empezar a jugar bien para que la gente se enganche, vayan al estadio y la gente llena al estadio y le va a aparecer el ingreso económico. Ojalá que sea así, porque repito, son equipos grandes, ¿eh? Acá la simulación acaba 0-0 y la verdad que se han hecho poco o nada de daño todos los equipos. Hay poquísimas jugadas de rescatar.
Ojalá que el segundo tiempo mejore. No soy M. Portín, que estamos con ustedes a la parte de abajo del costado, chateando con ustedes, esperando sus preguntas para responderles. Ya saben que nosotros estaremos también haciendo directo después de los partidos. Este partido va a las 4 de la tarde. Más o menos antes de las 6 de la tarde, hacemos un directo especial para toda mi comunidad con los mejores goles, los mejores jugadas y el chat con ustedes, que es más importante. Ya saben que no transmitimos el partido en vivo porque eso es una falta contra el derecho de autor. No podemos transmitir el partido, ni siquiera narrarla, ni nada, mucho menos con imágenes. No lo hacemos, lo que hacemos es un directo especial después del partido, o sea, más o menos a las 6, le decía, para más que todo hablar con ustedes, porque también no es que nosotros pasamos todos los goles, ¿ah? o todas las jugadas en sí. Lo queremos hacer en un pequeñísimo extracto de apenas un minuto o algo así, porque eso sí podemos hacer, está entre el fair use, entre comillas fair use, y luego, más que todo el chat, como ustedes le decíamos, nosotros queremos, más que todo, intercambiar ideas con ustedes, saber qué es lo que piensan, qué es lo que creen, ¿cierto? Qué puede darse el partido, es lo que queremos con mi comunidad. Así que, por favor, si ustedes están decididos de hablar con nosotros, al entablar una conversación amena, ¿cierto? Por una discusión, al menos en buenos términos, porque ya sabía que cualquiera que esté insultando, molestando, que esté fastidiando a la comunidad, o ahí burlándose de lo que pueda hacer el partido, saben que serán votados. Nosotros no queremos sacar burlas, queremos que toda, pues, crítica, ¿cierto? Pues crítica de un equipo, pero sin burlas, por favor. Así que ya saben, ya es mi comunidad, si quieren estar en ella, solo tienen que respetar nada más. Entonces, le decíamos, este partido es importante. El Melgar y el Alianza Lima no están. El Melgar incluso está más abajo que Alianza Lima en el puntaje. Alianza tampoco está. Ni siquiera está en el top 5 de la tabla de posiciones. Así que es un partido por la media tabla, pero creo que es un partido pensando a futuro, ¿eh? Yo creo que Melgar y Alianza Lima tienen que pensar en el clausura para ver si pueden mejorar. Para que puedan, les repito, alcanzar copas internacionales en el siguiente año. Porque si no, va a ser un fracaso rotundo este equipo aliancista, el equipo de Melgarino, que el año pasado estuvieron jugando la semifinal del campeonato, este año no sé qué puedan jugarla. De hecho, para mí, el Binacional ya es campeón, va a ser campeón de esta apertura. Por ahí quería cristal el segundo puesto, por ahí Ayacucho Fútbol Club, el Municipal, el Vallejo, por ahí puedan quedar en cupos de copas internacionales. Y esta Alianza Lima, uy, acá se escapa. Cartagena remate hacia las manos de Cáceres. Entonces decíamos, creo que esta Alianza Lima y Melgar tienen los suficientes jugadores como para poder al menos ingresar a copas internacionales. ¿Sabes? Melgar es un poquito más sólido en defensa, en ataque es un poco endeble. No digo que nuestro amigo Bernardo Cuesta no es un buen jugador ni un buen delantero, pero es el único delantero que tiene Melgar. Yo siempre he dicho que este Melgar, si necesita o al menos pretende ser un equipo que pueda pelear en la parte de arriba de los campeonatos peruanos, yo creo que necesita un delantero más, no sé si de misma talla de Cuesta, pero sí uno delantero un poco más grande, más alto, para que pueda tratar, ¿cierto?, junto con Cuesta, batir las redes visitantes. En cuanto a Alianza Lima, ya saben que arriba, Alianza Lima sí es mucho mejor, con Quevedo, Arrué, con Afonso, creo que es una delantera impresionante, una buena delantera, pero la defensa, sinceramente, es de las peores en el Perú, junto con la San Martín, son las defensas que más goles han permitido, así que vamos a decir que este partido se las trae de verdad, un partido que necesita Alianza Lima poder ganar, y por ahí ambos equipos, en junio, que ahora en el Lío Pases otra vez, que puedan otra vez nuevamente contratar. Ojalá que Alianza Lima contrate siquiera uno o dos defensores, o un defensor y un mediocampista central, ancla, ¿cierto?, que pueda quitar las pelotas. Y Melgar consigue un buen delantero. Yo no sé, cuando escucho que Pizarro va a venir a Alianza Lima o quiere venir a Alianza Lima, yo no sé si Pizarro es la solución del equipo blanca-azul, ¿eh? Porque repito, creo que Pizarro, creo que Alianza Lima tiene ya suficiente poder ofensivo como para poder traer a Pizarro, ¿cierto? Aparte que no creo que cobre un billetito, va a cobrar un buen billete a Pizarro, billete que podrían traer, con el que pueden traer a dos jugadores defensivos, que lo necesita el equipo blanca-azul. Yo creo que Alianza Lima, si mejorara su defensa un poquito más, sería un equipo, creo, contendiente de verdad a jugar el campeonato. Lamentablemente no es así, así que Alianza Lima, yo creo que antes que Pizarro empezaría a pensar a un defensor, un mediocampista central. Melgar, ya les he dicho, ya un delantero más, ¿cierto? Cuesta, creo que es un buen delantero, sí, es un referente en el área del equipo arequipeño, pero es el único delantero bueno que tiene ahí Melgar, así que yo creo que necesitan encontrar a otro delantero más para que puedan mejorar sus prestaciones, o al menos los equipos si quieren ingresar a copas internacionales. Y repito, si no ingresan por lo menos a Sudamericana, va a ser un fracaso este 2019 para ambos equipos. Ojalá que no sea así, porque son buenos, tienen la hinchada a favor, tienen mucho a favor. No se olviden, mi Portrín, que estamos haciendo directo después del partido, así que suscríbanse, por favor. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el directo. ¡Chau!